Me llamo Noé Jesús Martínez Pérez y soy presidente del comité de empresa. Llevo 24 años aquí en esta empresa, prácticamente desde los 19 años. Y esta situación que se está soportando en esta empresa pues ya es inaguantable. ¿Cuál es la situación en la que os encontráis? Porque según me comentabas, la empresa ha dejado de pagar las nóminas desde el mes de diciembre a los trabajadores. Más o menos es así. Ha ido pagando porcentajes, pero acumulando deuda. Y la empresa intentamos llegar a un acuerdo en noviembre del año pasado y lo incumplió. Intentamos llegar a un acuerdo para que la empresa hiciéramos le dimos un plazo para que pagara nuestra deuda. Era muy factible para la empresa porque prácticamente le dejamos que nos pagara la deuda como quisiera, pero dejamos un plazo de casi un año para que nos pagara la deuda y no lo ha cumplido. Lo que ha hecho es aumentar la deuda y los trabajadores pues ya no podemos aguantar más. Hay mucha gente que está pasándolo muy mal, está sacando incluso préstamos para poder mantener su casa, porque posiblemente hay gente que ya pueda, ya ha pasado años atrás, conforme esta situación llevamos mucho tiempo, hay gente que ya ha perdido su casa y hay gente que está a punto de perderla por esta situación y está sacando préstamos sobre préstamos para poder seguir adelante. No nos aclara nada, no sabemos qué es lo que van a hacer, qué plantear, si van a plantear un ERE, qué van a plantear, si nos van a pagar, no nos han dicho nada. Si van a cerrar la empresa, no sabemos nada. Y así es que estamos muy preocupados y necesitamos algo, que nos dijeran algo y que nos den algo de seguridad, sobre todo los trabajadores que estamos siguiendo trabajando. Hoy hemos planteado la huelga por este motivo, pero que la empresa sigue en marcha, sigue trabajando, pero no paga a los trabajadores. Y queremos saber, aparte de todo eso, por qué realmente no está pagando a los trabajadores, habiendo producción. Y así estamos. Me imagino que habréis tenido reuniones con la dirección de la empresa en la que le habéis planteado esta situación que me comentabas, que están atravesando los trabajadores de la empresa. Mira, te voy a comentar una cosa que ha pasado, que muchos trabajadores han subido a la empresa y han pedido porque su dinero, digamos, a la empresa, porque le están pasando realmente muy mal, y la empresa lo que hace es, como dijéramos, que le hace un crédito en el sentido, con tu salario, yo te lo doy, pero luego no te lo pago. Te debo X dinero, te doy X, pero luego no te lo doy, no te lo pago, te lo descuento a través de tu nómina. O sea que la deuda sigue igual. Si yo te doy 50% o 500 euros, por decirte, hoy, y yo te debo 3.000 euros, a la semana que viene yo ya no te doy los 500 euros, por ejemplo. Te los descuento de tu, digamos, de tu nómina. Y eso me parece ya, esto es ridículo ya. Esto ya me parece ya es de impresentable. Eso ya es prácticamente como si nosotros estuviéramos llevando a la empresa con nuestro salario, estemos nosotros subvencionando a la empresa con nuestro salario. Y nosotros esto ya lo vemos en un punto ya que esto es inaceptable. ¿Desde el comité de empresa habéis planteado algún tipo de solución a la dirección, como un expediente de regulación de empleo o algún tipo de despido que permita a la empresa tener liquidez para pagar al resto de trabajadores? El comité de empresa eso no se lo ha planteado, porque supuestamente debería ser la empresa la que gestiona la empresa, puesto debería ser ella la que tuviera que tomar las decisiones. El comité de empresa, digamos, está para estudiar, informar a los trabajadores de lo que vaya a plantear la empresa, pero lo que no se puede es dejar de pagar a los trabajadores y ellos sin plantear nada. Por ejemplo, hace ya unos 10 años o así se planteó un ERE, que hizo un despido así bastante importante. Individualmente ha habido despidos individuales durante este tiempo, negociados con la empresa y cosas, o no de negociados, pero ha ido despidiendo, pero ha llegado un punto de que esto ya no se puede aguantar, en el sentido de que no nos pagan y no plantean nada, si un ERE, si un despido o no sé, algo, no sabemos nada, todavía no sabemos nada. ¿Habéis planteado algún tipo de medida legal contra la empresa? Sí que hemos tomado alguna medida, aparte de esta de la huelga, que es una medida legal. Estamos considerando de que venga una inspección de trabajo para ver qué es lo que está pasando realmente en esta empresa. Y a ese punto pues ya veremos, tendremos que llegar a ver qué nos dicen y si la inspección tiene que venir y nos dirá cómo está realmente la situación de la empresa y alguna medida que tengan que hacer, pues nosotros todavía legales que tengamos como comité de empresa la vamos a tomar, siempre que la empresa tampoco tome alguna decisión al respecto. En eso estamos.
Sois en total, me comentabas que alrededor de 90-91 trabajadores. Somos 81-82 trabajadores. 81-82 trabajadores. ¿Esta situación afecta a todos por igual? A todos, prácticamente a todos por igual. A todos por igual. Por lo tanto, estáis todos hoy aquí en la puerta de la... Un 98% de que ha secundado la huelga. Hay muy poquita gente que ha entrado, pero vamos, estamos todos, porque estamos todos afectados, todos, oficinas, canteras, trabajadores, todos. ¿Creéis que con esta medida de huelga que se ha planteado hoy, la empresa reaccionará y os aportará alguna solución? Yo espero que sí, que sea de momento esta medida. Si vemos que no soluciona nada esto, pues tomaremos más medidas. Si tenemos que hacer más huelgas, pues haremos más huelgas. Si aparte de la inspección tenemos que hacer más movimientos de como comité de empresa y tomar medidas individuales de los trabajadores, nosotros ya le informamos a los trabajadores de que sus medidas, lo que tienen que hacer si la empresa no le paga. Porque si la empresa cerrara de la noche a la mañana, a mucha gente se le debería mucho dinero. Y eso es fatal para los trabajadores, muy mal para los trabajadores, que se la deude de tanto dinero y no tengamos ninguna seguridad de lo que pueda pasar. Y encima estando trabajando, que estamos trabajando y vemos que se produce y se carga. Y es que no sabemos nada de lo que pasa con el dinero realmente en esta empresa. Realmente es muy duro venir a trabajar todos los días sabiendo que no vas a recibir la nómina final. Exactamente, es como si estuviéramos como si fuera, digamos, como si fuéramos esclavos de la misma empresa. Estamos trabajando, nos dicen que si pagan, esta semana no te pago porque pago proveedores, a la otra semana nos pagan un tanto por ciento, a la otra semana no te pagan y así vamos. Y estamos como si fuéramos esclavizados en la empresa, no nos dan una salida, digamos, oye, puedes buscarte la vida de otra forma, pero no, estás aquí esclavizado debiéndote tanto dinero que al final nos afecta dentro de las familias. Eso es lo peor, que dentro de la familia económicamente nos afecta. Porque como no puedes tener una seguridad, no puedes, si te hiciera falta un coche no sabes, si tenemos préstamos de hipotecas tampoco sabemos si las vamos a poder cumplir durante ese tiempo, y ahí sí estamos, los trabajadores estamos ya un poco, más bien, no es que estemos cansados, es hartazgo ya de esta situación, es que ya no se puede aguantar, es insostenible para los trabajadores. Bueno, nos encontramos ante una nueva movilización, una empresa del sector del mármol que se encuentra en una situación complicada, como nos estaban comentando antes los trabajadores, qué es lo que pasa en Luis Sánchez, que no pagan las nóminas, según nos están comentando, y que han tenido que convocar esta huelga. Pues nada, lo que está pasando es evidentemente que se han acumulado un montón de nóminas que no han pagado. Y lo incomprensible de todo esto quizás sea que es una empresa que productivamente sigue funcionando. Es decir, sabemos que el sector del mármol tiene dificultades. De hecho, los sindicatos nos sentamos en las mesas y negociamos todo lo que se pueda para echar una mano al sector. Pero evidentemente, cuando un comité de empresa como el de Luis Sánchez se ha preocupado de firmar acuerdos, de facilitar que la empresa se ponga al día, y cuando ves que día a día los trabajadores siguen trabajando las mismas horas con la misma producción, pues no se entiende que se llegue a este término. Y pues los trabajadores han decidido, evidentemente, con el apoyo de los sindicatos, el al final movilizarse, ¿no? Para decir a la empresa que ellos tienen la obligación de pagar, porque ellos tienen sus pagos también, y que al final ellos están poniendo todo lo posible para poder solucionar este problema. Miguel Ángel, ¿qué es lo que puede hacer un trabajador que se encuentra en una situación como esta, en la que sigue trabajando, pero realmente no cobra su nómina y se le acumulan los impagos? Y como nos comentaban antes desde el comité de empresa de Luis Sánchez, el problema es económico para las familias, es decir, son ellos los que sufren las consecuencias porque no pueden pagar sus préstamos, incluso tienen que sacar nuevos préstamos para poder hacer cargo de todo lo que tienen que pagar en sus casas. Sí, bueno, como lo ha comentado Chimo, desgraciadamente la situación de Luis Sánchez es un tanto atípica porque trabajan pero no cobran, pero tampoco tenemos una explicación clara de por parte de nadie ni un planteamiento claro de pago de la deuda con los trabajadores que pueda permitir a los trabajadores afrontar la situación de otra forma. Ante eso, la parte, digamos, más jurídica sería, por un lado, hacer una reclamación de cantidad de las nóminas adeudadas, y por otra, algo que es más dañoso para todos, que es, ante el impago reiterado mantenido en el tiempo, acudir a un tribunal para que extinga tu contrato, te marches con situación legal de desempleo, cobrando tu despido. Incluso hay recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias que dice que cuando yo tengo que
sufrir retrasos en mis préstamos y tengo una serie de recargos y tal, en el momento determinado se puede pedir al juzgado que también esos gastos que se me ha hecho incurrir se les repercutan a la empresa. Pero al final es una parte judicial que lleva un proceso más o menos largo, que no se solventa por desgracia por los juzgados en un plazo muy rápido, sino que estamos hablando de 5, 6 y 7 meses en los mejores de los casos, y por tanto aquí lo que tiene que hacer la empresa es evitar esa situación, poner una fórmula clara, concisa de pago para ver si los trabajadores están dispuestos a afrontarla con la ayuda de quien sea y por tanto desbloquear esta situación. ¿La empresa no ha planteado en ningún momento otra medida que no sea no pagar a los trabajadores? No, de hecho en el arbitraje laboral que nos tuvimos que sentar con ellos para evidentemente tratar de evitar que se produjera la movilización de huelga, lo único que plantearon es sí, queremos pagar, vamos a pagar, pero no sabemos ni cuándo ni cómo. Lo cual evidentemente al final evidencia que se desentiendan de los trabajadores de una forma explícita. Al final yo creo que el comité de empresa ha hecho los deberes bien y se ha preocupado de ofrecerles, a la empresa, facilidades para ponerse al día. De hecho, anteriormente a esta movilización había otro arbitraje firmado con un acuerdo en el comité de empresa, con un plan de pago fácil, además alargado en el tiempo, del cual tampoco han hecho nada. Y una empresa cuando no puede cumplir, lo primero que tiene que hacer es volver a sentarse con sus representantes. Si tiene las ganas de continuar con la actividad y ganas de tener paz social, para poder buscar soluciones, pero en este caso se ha hecho en falta. Son 81 trabajadores, estábamos hablando de que casi el 98%, 90, un 90 y pico por ciento largo, están secundando la huelga. Quiere decir que es algo que se ha alargado en el tiempo, pero es que además afecta a toda la plantilla de la empresa. Sí, afortunadamente todos los trabajadores están sufriendo la huelga porque están sufriendo anteriormente la situación de impagos y su situación de problemas financieros y económicos personales, teniendo que recurrir a la familia, a refinanciar nuevos préstamos. Y ante esta nueva situación, efectivamente, masivamente la plantilla ha secundado la huelga. El problema es decir, la empresa tiene que tener claro que si no es capaz de sentarse a la mesa, si no es capaz de buscar soluciones, no solo la huelga, los posibles planteamientos judiciales, denunciar a la inspección de trabajo, van a continuar. Y esto no es un planteamiento de que los trabajadores quieran cerrar la empresa, como alguien puede entender, al contrario, es un planteamiento para decirle a la empresa: oiga, usted nos está asfixiando, necesitamos todo el oxígeno, a lo mejor la empresa y usted también, y nosotros también. Por tanto, es decir, hay que volver a la mesa, hay que volver con un planteamiento serio, hay que volver con un planteamiento que se pueda cumplir, para que al final los trabajadores puedan seguir trabajando y la empresa también pueda seguir trabajando. Aparte de esta huelga, ¿se plantea alguna medida más por parte de los sindicatos para presionar a la empresa, o de momento no es nada que se haya planteado? Al final yo creo que eso va a depender exclusivamente de la actitud que tome en este caso la parte patronal, no la empresa. Si al final la empresa pues es capaz de sentarse y aportar algún tipo de solución que a los trabajadores les solucione el problema que está teniendo, pues evidentemente al final lo que se trata es de, como ha dicho Miguel Ángel, de seguir trabajando y que la gente pueda continuar con su vida laboral, ¿no? Pero evidentemente no descartamos absolutamente nada.